Estamos recorriendo todas las instituciones y bueno, el beneplácito de ser recibidos junto con Rubén por cada uno de los integrantes de cada una de las instituciones, así que creo que esto es el motor que necesita cada comunidad, cada institución que trabaja, derrocha sus horas, sus ganas de trabajar y hacer cultura, especialmente aquí, por el tema de preservar lo nuestro, ¿no? Bien, y la importancia de ser un nexo de usted como jefe comunal, sabiendo las necesidades de las instituciones y también trasladando inquietudes al senador. Exactamente, es todo un nexo. Creo que la conectividad entre el trabajo del senador, nosotros, las instituciones, tienen que seguir avanzando de esta forma. Si no hay equipo, no hay forma de... No podemos ser entes aislados, estancos, porque terminamos encapsulados y encerrados no siendo nada. Así que siempre dentro de los márgenes de posibilidades, Rubén, y a los pedidos que nos hacen a nosotros, ahora vamos a empezar a tratar de trabajar en las aberturas que nos pidieron una mano, con mano de obra de la comuna, vamos a empezar a trabajar sobre la fachada de este edificio, que bueno, el paso de los años están, y bueno, todas las instituciones les pasa el tiempo, y a veces uno se da cuenta de que el mantenimiento llega de golpe, y bueno, hay que hacerlo, porque son edificios viejos que todo el día necesitan, todo el tiempo necesitan refacción y demás para cuidarlos. Muy bien, flamante presidente, ¿cómo andas? Un gusto, buenos días. Gracias, Freddy, ¿cómo andas? Muy bien, bueno, recibiendo la visita del senador, entregaron recursos y me imagino que ya tienen destinos esos fondos. Sí, súper agradecido, ya se lo dije antes, vuelvo a agradecerte. Siempre suma, como hablábamos antes, y todo lo que siempre sume para nosotros es sumamente importante. Y bueno, eternamente agradecido con el senador, con Víctor, que como dijo él, hace de nexo. Y seguramente que sí, ya están destinados, ya están gastados. Y bueno, me sumo a lo que decía Víctor, de que siempre estamos necesitando comprar nuevas cosas o hacer refacciones, mantenimiento. Ahora estamos con lo de las aberturas, son aberturas de madera, necesitan una recuperación, todo lleva un tiempo, un gasto, así que bueno, agradecidos con este aporte, y también siempre hay que mantener la fachada y demás para que se mantenga linda y en condiciones para recibirlo siempre. Muy bien. Senador, este tipo de situaciones son las que de alguna manera también permiten esta interacción entre la propia gente del departamento y la máxima autoridad legislativa. Sí, así es. La verdad que para nosotros siempre es un gusto y le agradecemos en este caso, bueno, a la flamante presidenta, que es una alegría verla, diríamos, como presidenta, que se incorpore gente joven también en nuestras instituciones. Creo que eso es importante, diríamos, el trabajo conjunto de todos, quienes tienen mucha experiencia y trayectoria, con quienes tienen ganas de hacer y comienzan, diríamos, de alguna manera ese sentido de pertenencia a una institución. Me hablaba de la abuela, de su participación también, y la verdad que eso creo que marca el pulso de nuestras comunidades. El involucramiento, la pertenencia, el esfuerzo, el trabajo, que está puesto de manifiesto en el trabajo de cada uno de ellos en sus comunidades, en sus instituciones, y bueno, como siempre, como lo dice Víctor, la posibilidad de trabajar juntos, de recorrer siempre, porque la verdad estamos en permanente contacto todos estos años, seguimos fortaleciendo ese vínculo, creemos que esa es la manera de construir, diríamos, una mejor sociedad, una mejor comunidad, poniendo el esfuerzo y los ejes en quienes participan en las instituciones, quienes de alguna manera colaboran y dan oportunidad a todo el resto de la comunidad de tener, diríamos, a través, bueno, sabemos de sus cursos, de los distintos eventos que desarrollan, como aquí en la Asociación Saboyana, en cada una de las instituciones. Estuvimos conversando con las dos, diríamos, los directivos de las dos escuelas, la 530, la 1357, con muchísimos proyectos, acompañándolos, el Club Mitre, también vamos a estar en la parroquia, diríamos, todas las instituciones necesitan del apoyo y el acompañamiento, que es una forma que hemos decidido desde el primer día tener en cada una de las comunidades, y que bueno, aquí en San Carlos lo podemos trabajar muy bien con Víctor también, desde las instituciones, porque él nos tiene al tanto y pendiente de cada una de ellas.